Hello. Hello, Jenny. Hello, Anna. Jancy. Good Hello. evening. How are Good you? evening. Hello, Miss. I'm How are you great. today? Are you okay? Yes. Yes. Okay. It's nice to see you. Thank you so much. I see is here Yvonne too, right? Just one more. Okay. You are punctual. Congratulations. Thank you. Okay. They are 2 minutes to start the class. Okay. How was your day today? What did you do? Did you work in the morning? No, Yeah. I work in my home. Okay. You are a Yeah. housewife. Yes. Are you a housewife or your job is at home from the computer? I am a teacher, but Oh, yeah. for this moment, it's working in my house. Good. You're a teacher. What do you teach? I teach kindergarten. What subjects? Different subjects, phonics, numbers, Oh, and really? English. yes. Good. That's why you know a lot. Yeah. Okay, good job. Good job. Thank you. And you teach from home right now. For this time, Yes. yes. Okay. What school do you go? It's Novato Christian School. Oh, I have heard. Yes, no factor. It's good. Yes. Thank you. It's a good school. Okay. Thank you. That's why you're learning more English, yeah? Yeah. Yeah, it's To keep growing. necessary. Yeah. It's necessary, Yes. yeah. Good. Anayansi, what about you? Where do you work, Anayansi? Hello. Hello? Very good. Okay. Where do you work? Thank in office. In an office. Very good. Very No, good. Okay. yes. Yes. I have a student here next to me. Hello. Oh. Hi, hello. Hello. His name is Lucas. Eso. Nice to meet you, Lucas. Yes. Le estoy diciendo, vaya a dormirse y no hace caso. Pero ahorita vamos a iniciar, así que hoy le toca dormir. Hey, welcome, Francisco. Hey, Francisco también tiene ahí un baby. Ay, ¿O es una soy de la imagen? foto. Sí, The picture, ¿verdad? Sí, qué bonita yes. imagen. Mire qué lindo. Ya está Thank you. grande su chico. How old is him? Yes, 11. 11 years 11 old. years old. And is handsome. Do you know what is handsome in English? Hijo, No, handsome. What is handsome? estado Handsome es guapo. Handsome. se me Ajá. pensaba, se parece Handsome. como al otro, como a esposo también, al Oh, husband. 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 Ahí pensé Handsome la, husband. Ajá, ya. sí, Yeah. ahí Okay. la mente no me Yeah, okay. don't worry. There are many words in English that are almost the same. Yes. Okay. Yes. Well, we start the class today. You are punctual. Congratulations. I'm going to start with the platform. Okay? With the platform. Hello, Laurita. Welcome. Everybody go to the platform and we're going Hi, to go to teacher. pronunciation. Hi, Paula. Well, in English, your name is Laura. Laura, that's the name in English. Yeah, but I prefer Laura. Okay, how are you today? Me too. I'm good. Good, very I'm good. good, yeah. Can you see the screen? Yes. Yes, ¿pueden ver la pantalla? Yes. 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 Okay, we're going to practice pronunciation, okay? ¿Qué les parece esta ruedita pequeñita y una más grande? ¿Qué creen usted que es? Es la fuerza de donde se escucha más. El estrés, muy bien. Ayer les decía, ¿verdad? Ayer no abrí el video, solo les dije que si sí podían hacerlo, pero les decía que el estrés en las palabras no es que se estresen las palabras, sino que es la mayor fuerza de voz, ¿verdad? Donde va más fuerte. Vamos a repetir. Miren, aquí en medio donde está la U está un círculo más grande. Quiere decir que ahí le van a hacer más fuerte. No es que van a gritar, no, ¿verdad?
sino que ahí es donde va a subir, como que, bueno, si usted sabe cantar, ¿verdad? Le va a salir más fácil. Intonation, very good. Entonces aquí sería excuse me. ¿Ok? Excuse me. Ajá. Excuse me. ¿Y cómo sería? They are perfect. Very good. They are perfect. Perfect. ¿Ok? They are perfect. Very good. Number three. I like that blue one. Hasta ahí va a ir, ¿verdad? Lo demás va recto. I like that blue one. Como que en el momento que iba a decir blue, la empujaron, ¿verdad? Y se iba a caer. ¿Ya les ha pasado? Que van caminando y que no sé qué, ¿verdad? Y pegan medio gritito y la palabra se les sale diferente. Ajá. I like the blue one. Okay. Number four. What is number four? They're not very attractive. Aquí es un poquito más complicado. Porque I'm not very attractive. Ustedes están. They're not very attractive. Okay. They're not very attractive. Repeat. They are not very attractive. Ah, ya vino la chica también que participa. No me recuerdo quién they es. They're not very attractive. La voz de ayer es voz de locutora. Maritza. Hey, welcome. Ya vinieron Maritza. Todas las chicas. Maritza es la que participa, ¿verdad? Ayer se escuchaba bastante participando Maritza. ¿Verdad, Maritza? Welcome. Hello, Yvonne. Hello, Carlita. Laura. Ya habíamos saludado a Laura, ¿verdad? Hi. Hello. Estamos practicando el stress en las palabras. Stress es como la mayor fuerza. En las primeras dijimos, vamos a ver, volvamos a repetir. Excuse me. They're perfect. Excuse me. I like the blue one. They are perfect. Like the blue one. They're not attractive. They are not very attractive. Very attractive. They are very attractive. Ah, bien. Very attractive. Qué bonito, Ana Yancy. Muy bien. Se les escucha bonito, ya ven. Entonces podemos observar que el inglés no es así como que vamos a hablar como robot, ¿verdad? Entre más maliciosas ponga las palabras, más coquetas, se oye más bonito, ¿verdad que sí? Así como son ustedes, de coquetas. ¿Verdad, Francisco, que todas estas chicas son bien coquetas, las de esta clase? Yes, I do. Yes, I do, no. Yes, I do, me dijo. Yes, sí lo soy, me dijo. Usted no es chica. Yo no soy chica. Usted no es chica. Vaya. Ahora, sí, después soy. De ver esas palabritas, fueron poquitas, vamos a practicarlo con una conversación. En las conversaciones se tiene que escuchar esa coquetería de palabras, ¿verdad? Si es una pregunta, hay que hacer la entonación correctamente. Si es, digamos, por ejemplo, no, aquí no hay una exclamatory, sí, aquí hay una, mire, una exclamatory sentence. Se llama exclamatory sentence las oraciones que tienen un signo de exclamación, exclamatory sentence. En esas usted tiene que gritar, ¿ok? Ahí sí, como que está viendo el partido de fútbol, ¿verdad, Francisco? That's okay. Yes. ¿Sí? No es lo mismo decir, that's okay. Que decir, that's okay. Y en estas que son preguntas, aquí había otra. Miren, look. Y esta, which one do you prefer? Es una pregunta. Vaya, voy a hacer primero la conversación y ustedes repiten y luego vamos a practicarla en parejas. Ok. Look. Look. These jackets are really nice. These jackets are really nice. These
these jackets are really, really, yeah. Not really, really nice. Really, really nice. These jackets are really nice. Y recordando el tema de ayer, ¿por qué dijo these jackets? Porque son dos. Estas son dos, es plural. ¿Y qué más? ¿Las tiene? Cerca. Las tiene cerca, ¿verdad? Welcome, Gaby Cortés. Las tiene cerca, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo un repaso del tema de ayer, ¿verdad? Las tiene cerca y son dos. These jackets are really nice. Continue. Which one do you prefer? Which one do you prefer? Which one do you prefer? ¿Está preguntando? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál de prefieres? Es con lo que nos quedamos de último. El primero, this, es lo que vimos al inicio. El which one es lo que vimos de último, ¿se acuerdan? ¿Sí? Which one. Para los que no estuvieron, sería bueno que vean la playlist, ¿verdad? Para que entiendan de qué está hablando la teacher, van a decir. Ojalá que sí, todos se subieron ayer, ¿verdad? Which one do you prefer? ¿Cuál? No dice cuáles. ¿Por qué no dice cuáles ahí? ¿Por qué dice cuál? Una elección. ¿Quiere uno? Esta, sí, es una elección, pero ¿por qué sabemos que dice one? ¿Cuál y no cuáles? No lleva la S, Juan. Muy bien, el one no lleva la S. Perfecto, Juan. Dice, which one, ¿cuál? Y si dijera which ones, ¿cuáles? Muy bien, aprenden bien rápido, todo se les queda. Luego sigue la conversación. I like the wool one better. I like the wool one better. ¿Qué es wool one? ¿La de qué? Mejor, mejor. No, la de lana. ¿Qué es lana? La, el tipo de tela, el material. ¿De qué es wool? De lana. ¿De lana? Y miren, está diciendo de lana y ahí no veo ninguna de las dos de lana, ¿verdad? No, ¿verdad? Dijo lana y me dio calor. No les pasa. Imagínense ahorita con un suéter de lana. Okay. Santo. Sí, santo. Ok. Luego dice Sue. No, dice Anne. Woman. Why? Y Sue dice, it looks warmer. Repeat. It looks warmer. It looks warmer. Ah, esta luce muy caliente, o más caliente. Sí, ¿verdad? Para el clima El Salvador, no. Y luego dice, well, I like the leather one better. Repeat. I like the leather one better. No leather. Leather es carta. Ese es leather. Leather. ¿Y qué es leather? A ver si ya lo encontraron. Cuero. Ah, cuero. Muy bien. Leather, cuero. Leather. O sea que la que está a la par celeste es de lana, aunque se vea, no sé, se ve diferente. Pero la otra es de cuero, sí, ¿verdad? Leather. ¿Ok? Leather. Ustedes deberían de tener un cuadernito donde ir anotando las palabritas que no saben y hacer un su diccionario ahí, ¿verdad? Eso, Ana Jan, sí. Eso, Gaby Cortés, Carlita. Uy, todos lo tienen, perdón. Son alumnos diligentes. Vamos a ver, Francisco. Quiero ver ese cuadernito anotando palabras. Nada, Francisco. No tiene cuaderno. Se fue Francisco, abandonó la... Ah, a traerlo fue. Ahí está, ya lo vi. Sí. Ya lo vi. Fran, ahora solo usted está aquí de varón. Sí, ¿verdad? No sé. No hay más chicos. Miren. Me abandonaron. Lo dejaron, mire. Vaya, seguimos. Luego dice, it's more stylish than the wool one. Stylish. It's more... Stylish than the cool one. Okay. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esta es más. Como más la estilo. Ajá. Más estilo que la de lana. Que la de lana. La de lana. Solo la palabra the wool one significa la de lana. ¿Ok? Vaya, seguimos.
There is no price tag. There's no price tag. There's no price tag. Pero, there's no price tag. Ajá. ¿Qué significa esa palabra, esa frase? No tiene precio. There is no. No tiene precio. Excuse me. Repeat. Excuse me. Excuse me. Ya habíamos visto esa palabra al inicio, ¿verdad? Excuse me. Acá. Excuse me. Ex. Mire. Excuse me. Ex. Excuse me. Ajá. Lleva la mayor fuerza en la U. Excuse me. How much is this jacket? How much is this jacket? Jacket. It's 499. It's $499. It's $499. Would you like to try one? Would you like to try one? It says wood, no es wall. Wood. Wood. Y no, cuando lo pronuncia es como que no lleva la L. Wood. Wood. Y como que no lleva O tampoco. Wood. Would you like to try it on? No. ¿Te gustaría probártelo? No. That's okay. But thanks anyway. It's okay. You're welcome. ¿Qué le pregunto acá? ¿Te gustaría? Medírtelo, probártelo. Y le dijo, no, así está bien, pues sí está haciendo calor. No, ¿verdad? ¿Para qué se la va a poner? Se va a ahogar. ¿Tiene preguntas? ¿Sí? Sí. ¿Qué significa anyway? Anyway, como sea. Probable. Como sea. Ajá. Como sea, de todos modos. Gracias. Gracias igual. O de todos modos, gracias. ¿Sí? O, ¿sí? Como sea. Okay. Vamos a ver. Aquí ya terminó esa conversation. Si ustedes quieren, ¿verdad? Pueden practicarla. Aquí está. Aquí sale como lo van diciendo ellos también. Pero ahorita vamos a colocarlo así para que puedan practicarla en parejas. Vamos a ver. Pero como solo tenemos un chico, ese chico va a participar con todas, ¿verdad? Chica. Ok, mejor está bueno, así. Está bueno. Así practica más, Fran, ¿verdad? Okay. Vaya, entonces, Fran, ¿con quién? ¿Quién es la primera voluntaria? ¿Quién? Ana Yancy. Sí, eso. Así está Ana Yancy. Mi. Como que quiero y no quiero. Quiero y no quiero. Sí, vamos. Pero no. Usted puede, Ana Yancy. Vamos. Ok. Luz. This jacket are really nice. Really these nice. These jackets. Look, these jackets are really, really nice. Which one do you prefer? Prefer. Very good. I like the wool one better. Wool one better. The wool one. Okay. Why? 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 It looks warmer. It looks. Mire que la S va en looks, no en it. It looks warmer. It looks warmer. Very good. Where? I like the leather one better. Good. It's more stylish. Stylish? Uh-huh. Stylish dyes the wool one. The wool one. Okay. Espéreme, Frank. Ansu. Hay dos chicas. Eran dos chicas. Mire, ahorita me estoy fijando. Pues está claro.
Y el clerk, clerk, y el clerk habla solo una vez, dos veces. Dos. Vaya. Ah, pues sí, clerk. Usted habló más de la cuenta. Vaya. Ahorita sigamos así, luego cambiamos los papeles. Siga. Okay. Excuse me, how much in the jacket? It's $499. Good. You like to try it on? Oh no, thanks. Okay, but that's thank okay. you anyway. Anyway, you're welcome. Muy bien, that's okay, Yancy. That's okay. Okay. Ajá. That's y okay. quiero ver, vaya, este, para Frank, el sonido de la T, Frank, es tch, tch, y para todos, ¿verdad? Tch. Por ejemplo, aquí dice this. No, this no, porque lleva una H. Pero cuando está, por ejemplo, jacket, try, try. Would you like to try? No es try, sino try. Chu, chu, chu. Hay que hacer la T, chu, chu, chu. Pero solo cuando está así, con la E, digamos. O en ese caso que está con la H, le, der, der. Aquí, de, de, de. This, this, this. Aquí suena diferente la T. De, de. Pero acá no. Try, try. Ajá. Ok. Ahora sigue. Ok, ya que vimos que son dos chicas. Sería this. O that. Al principio. That's. Aquí como lleva H, that's. No. Esta, this. And this. Okay. Ajá. Vaya, hoy sigue Maritza y Gabriela Cortés. Ellas son las dos chicas y siempre sigue Francisco. Las dos chicas, bueno, Maritza es Anne. Soy Su. Y Gabriela es Su. No, usted es el clerk, Frank. Ah, ok. Hasta aquí va a hablar. Mire, le vamos a dar descanso, ¿verdad? Le vamos a dar este, ¿qué? ¿Cómo que incapacidad? Le vamos a dar dos días aquí. Miren, solo va a hablar un ratito. Vaya, sigan las chicas. Ok. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? Good. I like the wool one better. The wool one? Why? Good. It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the old one. There's no price tag. Good. Excuse me. How much is this jacket? How much is this jacket? Francisco. It's $499. Would you like to try it on? Oh no, thanks. Okay, but thanks anyway. That's okay. That's okay. That's okay. You're welcome. Okay. Muy bien, muy bien. Qué rápido lo hicieron, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la última pareja. Mejor dicho, dos chicas y chico, permítame. ¿Qué equipo se ha hecho? Vale, vamos ahora con... A participar Carla. ¡Ah, ya vino otro chico! ¡Ah, ya vinieron todos! ¡Ve! Ok, welcome Miriam, Pamela, Yolanda. Welcome, welcome, welcome. Ahora va a participar Luis, ya... Ya tiene que ir a descansar, Francisco. Mucho, mucho ya. Mucho trabajo. Va a participar Miriam. Yvonne. Y Luis. Miriam es Anne. Yvonne es Sue. Y Luis es clerk. El clerk. Al final. One, two, three. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one white? It looks warmer. Well, I like the leather one better.
Leather. Leather. Leather on bearer. One. It's, ayer lo vimos eso, ¿verdad? Leather one. I like the leather one. Wait, better. I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Wool one. Wool one. There is no price tag. It's, excuse me, how much is the jacket? It's $499. Would you like to try it on? Oh, no, thanks, okay. But thanks anyway. You're welcome. Ah, okay, oh no, esa muy cara, ¿verdad? Expensive, too expensive. Yes, thank you, good job, good job. Vaya, hoy que vinieron más, hoy sí vamos a dar la última ronda. Hoy va a participar Yolanda, Carla Verónica y Luis de regreso. Vamos, Yolanda es Ann, Carla es Sue. One, two, three. Okay. Look, this jacket is really, really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warm. Well, I like the leather one better. It's more stylish. Stylish than the wool one. Wool one. There's no bright there. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Oh, oh no, that's okay, but thank you anyway. You're welcome. Mire, Luis suena bien, como que estaba el clerk. Bien amable y bien rápido habla el inglés. Qué bueno, qué bonito. Gracias, chicos. Ok, terminamos esta parte de la plataforma. ¿Sí? ¿Preguntas? Stylish. ¿Cómo sería la pronunciación correcta? Stylish. ¿Estamos, Miriam? Yes, su micrófono está apagado. Yes, thanks. You're welcome. Ahora vamos acá. Vaya. Esto es lo que estamos viendo. Ya vimos la pronunciation and stress. Ya vimos esto. Which one do you prefer? ¿Ya? La conversation. Ahora vamos a hacer el knowledge check. Si usted tiene abierta su plataforma, podemos hacerlo juntos, ¿verdad? Vamos a ver. Bye. Hey, miren, what are these things made of? What are these things made of? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cuántas cosas? What are these things made of? Muy bien. Alguien lo dijo por ahí. ¿De qué están hechas? ¿De qué están hechas? Bueno, aquí abajo decía, ¿verdad? En la otra vez voy a cubrir acá. Identify each one. Use the words from the list. Tienen que identificar cada una y usar las palabras de la lista. ¿De qué están hechas? Miren. Materiales para la ropa. Vamos a ver. A plastic bracelet. Vamos a ver. A plastic bracelet. Ajá, ¿de qué está hecho? Plastic. De plástico, ¿sí? A plastic bracelet. Repeat. A plastic bracelet. A plastic bracelet. Number two. ¿Qué sería? Gold. A gold ring. A gold ring. Number three. Gold ring. ¿Parece? Silk. Leather? Is it leather? Leather. Is it leather? No, it's not leather. Rubber. Steel. No. ¿Qué sería esto? Silk tie. Silk tie? What is the meaning of silk?
know. Seda. De seda. Muy bien. Jenny lo dijo, ¿verdad? No, Maritza. Maritza, muy bien, Maritza. De seda, silk. Vayan apuntando, ¿verdad? ¿Y de qué era ring? Gold. ¿Esta? Gold. Silk, seda. ¿Y acá las cuatro socks? ¿De qué son? Wool. Wool. ¿Qué dijimos que era wool? Lana. La conversation. Lana. Pulsa. Leather. Leather. Ajá. El leather. Y jacket leather. A leather jacket. Leather. Okay, socks. Ajá. Wool socks. A leather. Leather. Acuérdense. Leather jacket. Igual esta que sería shirt. Cotton. Or cotton. Yeah? Cotton or cotton. Cotton. ¿Qué es cotton or cotton? Al cotton. Ajá. ¿Y las siete? ¿De qué son los earrings? Silver. From the silver. Silver. ¿Qué es silver? Es lo opuesto a gold. Es plata. Plata. Y la última, las boots son de. Rubber. ¿Qué es rubber? Es caucho. Caucho. Caucho, muy bien. Son de caucho, ¿verdad? Ok, ahora que ya completamos este ejercicio, vamos a completarlo acá. ¿A qué? Bracelet. Oh. Plastic. Bracelet. Gold. Gold ring. ¿Ah? Silk. Silk tie. ¿Van acordándose de qué era cada uno? ¿A what? Wool. Wool. Wool socks. Oh, pero aquí está mal. Aquí dice A. Y A es un. Y con calcetines no se puede decir un. Un calcetines. Un calcetines de lana, un calcetines de lana, eso lo han hecho mal. Usted no vaya a colocar A, sino que wool socks sería, ¿verdad? Number five. Leather. ¿Ah? Leather. Leather, ok. Number six. Cotton. And the earrings. Silver. And last? Rubber. Porque va a decir rubber, pero con A. Rubber. Sí, muy bien, miren. Puntos para todos. 33 puntos. Descárguenlos en su cajero. Qué galán que así fuera, ¿verdad? Ok, ahí está. ¿Todos lo hicieron en su plataforma? Yes. ¿Sí? Yes. Muy bien, muy bien. Los que están en el teléfono creo que ha de ser un poco difícil, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer una pausa con esto de los materiales. A ver, vamos a ver. Quiero que ustedes ahorita escriban oraciones utilizando los materiales, ¿sí? Pero ya no tienen que ser estos que están acá. Usted va a decir, por ejemplo, I like my, the cotton one, for example. My sweater is made of cotton. No sé, pero ustedes tienen que ir utilizando los materiales, ¿sí? Para cada cosa que usted quiera mencionar de su casa. Usted vea, eche un vistazo alrededor de su casa, ¿verdad? Y vea qué cosas son de estos materiales. Tiene que usar los 2, 4, 6, 8. Los 8 materiales. Pucha. Sí. ¿Cómo que pucha? son poquitos. Okay. Vaya, ahí va. Para que se les queden de qué están hechas cada cosa. Ya viendo. How do you say cincho? Cincho es... ¡Ay, se me acaba de ir!
permíteme. Belt. Belt. B-E-L-T. Belt. B-E-L-T. Belt. Belt. Okay. Belt. Are you ready? Who wants to participate? Who wants to participate? Let me see. Okay, in the chat. My tablet, Cynthia. Oh, my table. Ah, my table is madera, wood. Tiene que colocar en inglés. Ay, no, no, ahí me lo corrigió. Es made of glass. Ok. Ah, is made of glass. Ok. It's made of glass. My pants, the wool is cheap. No, no tiene que poner the. Sería my wool pants are. Así, mire, Fran. My wool pants are cheap. My ring is of gold.
es que no sé por qué ponen de. La THE no significa de en español, eso significa la. Vamos a ver, esta aclaración es para dos personas. Vamos a ver. Francisco y para Kelly Rivera. Cuando usted coloca la THE, miren en el chat, THE significa el, la, los, las. Aunque se pronuncia de, no significa de. Y ustedes han colocado, I have one glass de plastic, pero no significa de en español. La plastic, la plástico, el plástico, los plástico. No, ¿verdad? Tienen que quitar el de. I have one glass of. El of, la O y la F significa de. O F significa de. Hey, ya vino Raúl. Welcome, Raúl. My leather, welcome. My wallet, leather, my leather wallet, was a gift. Sí, muy bien. El material va antes que el nombre. Vamos a revisar los demás. My pants, the wool. Francisco y la otra chica, no sé si comprendieron. But. Es madera. Cintia me está colocando palabras en español. Ana Yancy, my ring is of gold. Kelly Rivera, I have one glass of plastic. Cintia Mauria. The pot is made of ceramic. Uh-huh. Catherine, my silk pajamas. Uh-huh. Good. Pijamas de seda. Your sunglasses are, porque es una palabra plural, sunglasses are made of plastic. Ok, Cynthia. Francisco dice, your shoes, no, el material va antes que la cosa. Rubber shoes, Francisco. My chair is of plastic. I like my curtains, my silk. Curtain, Ana Janssen. Silk, curtain. El material va primero y después la cosa de la que está hablando, el objeto. Yvonne, my cotton towels, correct. My leather wallet was a gift. My favorite blouse is made of cotton. Ok, Laura. Made of cotton. Hecha de algodón. Porque si no dice es algodón. Está hecha de algodón. The leather jacket is dirty. No this dirty. This es esta. Is es esa. Es. Is dirty. My leather pants. Correct, Jacqueline. Jacqueline ya escribió dos buenas. Juliana. The tires of my car are rubber. Uh-huh. Francisco, your rubber shoes are expensive, correct? Yolanda, my golden ring is very expensive. Wow. Good job. Yolanda, expensive. Ah, yes. Maritza, my bottle is of plastic. Yes. Francisco, my cotton shirt is shorts. Es una palabra en plural. Shorts are. My cotton shorts, no puedo decir short, shorts con S. My cotton shorts are pretty. The ceramic pan, correct? Wow, Catherine. Catherine hace buenas oraciones. Todas están bien. ¿Quién sigue? My cotton towel, medium. The rubber window, ajá, my cotton towel. The rubber window, my gold color sandals. The wool is scarf. Mm-hmm. Jenny, the wool is scarf.
la lana es bufanda o la bufanda es de lana. The scarf is made of wool. The plastic glass, correct. My gold necklace, correct. Solo la uno. Y luego sigue Jenny. No, Jenny, no. Carla, Verónica. A plastic car container, a gold necklace, a cotton sweater, a rubber case. Excellent, Carla. Emily dice, my favorite socks are made of cotton. The jacket looks great. It's leather. Huh. Those earrings are pure gold. Wow, Emily. Las dos chicas, Carla y Emily, súper bien. Marie, bye. ¿Terminaron? ¿Sí? Qué linda la carita. Bye. Ahora yo les voy a compartir. Permítanme. ¿Todos ya escribieron? ¡Súper! Los que les pedí corregir, corrijan. Pamela dice, that is a plastic bottle. Correct. I have a gold watch. ¡Wow! The silk dress. El material va antes que el objeto o que el nombre. Porque los materiales son adjetivos. Los adjetivos siempre van antes que los nombres. The silk dress is green. This is a wool sweater, correct. My favorite hat is of leather, correct. I like cotton cloth. My silver bracelet is pretty. Wow, todas están bien. Solo hay que corregir la tres. Y hay que corregir el uso del I. Siempre la I tiene que ser capital, mayúscula, siempre. Y de ahí todo bien, súper bien, Pamela. Luis, no participó, Luis. Ajá. Las hice mentalmente. Las hice mentalmente. ¿Y cómo le corrijo? No me puedo meter en su mente, Luis. Ok. Vaya. Felicito a todos los que hicieron aquí el intento, ¿verdad? Y les pude ver y lo hicieron muy bien. The Wooden Wardrobe. Muy bien, Catherine. ¿Quién es Catherine? Vamos a ver, Catherine. Es que está con cámara apagada, Catherine. No, ahí está. No. Ah, ya recuerdo quién es Catherine. Es que Catherine es igualita a una a otra persona que conozco. Por eso la reconozco. Pero tengo Catherine, gemela. Sí, no, es igualita. Otra persona igualita a usted. Tiene una gemela, sí. Mire, Catherine, escribe oraciones muy bien. Muy buenas oraciones. Bye. Thank you, teacher. Ok, ya faltan 15 minutos para las 12. Ya va a ser año nuevo. Ok, vamos a quitar esta pantalla. Ahora sí les quedó más claro los materiales, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ok, ahora entonces me van a traer una cosa de cada una a mi casa. Tienen que venir con paquetes, una cosa de cada una. Ya me los imagino, ¿verdad? Sí, permítame, quiero hacer esto más pequeño. Ah, no, es que esta es otra pantalla. Bye. Ok, chicos, ya que terminamos esto de los materiales, vamos a ver el nuevo video. Dice comparison with adjectives. Comparisons with adjectives. Hablando de los adjectives, cuando usted habla de materiales, está hablando de adjetivos, ¿sí? Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? ¿Cuál te gusta más? Eso significa la pregunta número dos. Which one do you like better or more? I like the leather one. Or I like the leather one better. Or I like the leather one more. Así lo pueden contestar. Miren. Ya sea solo hasta acá o con esto. O le agrega esto en lugar de esto. ¿Sí? Entonces dice después. That one is cheaper than the wool one. Esa es más barata que la de... ¿Qué era wool? Lana. 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 Tiene que decirlo rápido. This one is nicer than... Esta es más bonita que... The leather jacket is prettier than... It looks bigger than, it's more stylish than. Ok, acá se
se está hablando de los comparativos, la forma comparativa. ¿Cuándo se usa la forma comparativa de los adjectives? Vamos a ver. Usted agrega qué al final. ¿Qué puede ver aquí? What do you add to the adjective? Dan. ¿Y qué más? La E y la R. R al final del adjective, ¿sí? Por ejemplo, este es un adjetivo cheap. Cheaper than. Nice, nicer than. Pretty, prettier than. Big, bigger than. Stylish, stylish than. ¿Ok? Perdón. Ok, y luego, aparte que usa ER, usan el than. Quiero que practiquemos los comparativos ahorita, ¿sí? Usando los materiales. Las mismas oraciones que escribieron, solo que va a comparar una cosa que la otra. Con la otra, perdón. Una cosa con la otra. Por ejemplo, si usted dijo ahí en el chat, déjenme revisar de nuevo el chat. Vaya, por ejemplo, dijo the wooden wardrobe, el guardarropa de madera. El guardarropa de madera. ¿Qué puede decir Catherine del guardarropa de madera? El guardarropa de madera es más grande que mi cama, por ejemplo. ¿Sí? Puede comparar esa. Pamela dijo, por ejemplo, that is a plastic bottle. Puede decir Pamela, the plastic bottle is ¿qué? Smaller than. Compararlo con otra cosa. ¿Ok? De las oraciones, no todas, solo quiero dos oraciones, ¿sí? De las oraciones que hicieron, compararla con otra. Por ejemplo, Emily dijo, my favorite socks are made of cotton. The jacket looks great. Puede decir, this jacket is greater than that one. Esta chaqueta es más grande que aquella. Así, ¿verdad? Solo saquen dos de sus oraciones y comparen. No las tienen que escribir en el chat. No las tienen que escribir. Me las van a decir porque han estado muy callados. La teacher ya se quedó sin voz. Ahora les toca a ustedes. Luis, tienen que decírmelos. Vamos a comenzar con Luis. Muy bien, están bien sus oraciones. Excellent. Vaya, léalas, Luis. The gold is heavier than, no, is heavier than cotton. Correct. The gold is heavier than cotton. Dice que el oro es más pesado que el algodón, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la número dos? The silver is cheaper than gold. Excellent. ¿Qué dijo ahí Luis, todos? La ¿dijo? Plata más barata que la... Ajá, the silver is cheaper than the gold. Que la plata es más barata que... El oro. Y el oro. Muy bien. Muy bien, Luis, ya tiene sus dos oraciones. Estrellita para Luis. Vamos a ir colocando los que van participando. Le voy a ir colocando una estrellita si está bien. Si está más o menos, le voy a colocar otra cosa. Vamos a ver. No las tienen que escribir en el chat, Cintia, ni Kelly. Hay que decirlas. Escríbanlas en sus cuadernos, en el chat no. Vamos a ver. Teacher, ¿puedo decir las mías? Sí, claro. Okay. His car is better than yours.
Scar is better than yours, correct? ¿Qué más? My house is bigger than her. Okay. Than hers. ¿Qué más? Por el momento solo dos. Solo eran dos, ¿verdad? Sí. Maritza. Muy bien, Maritza. Ok, estrellita para Maritza. Ya van dos chicos. ¿Quién más? El que no participe no se lleva estrellitas. Gold is better than plastic. Gold is better than plastic. Number two. Cotton is cooler. No, wait, cooler than wool. Correct. Good job, Laura. Next. ¿Quién sigue? Mi teacher. ¿Quién es? ¿Me? Oh, Miriam. Me. Ok, yo. Miriam. The silk is better than cotton. Ajá. I like leather better than plastic. Excellent. Ok, Miriam. I like leather better than plastic. Excellent. ¿Quién sigue? Me. ¿Quién es? Me. Jenny. Jenny. Okay, Jenny. Wool is softer than leather. Wool is? Softer than leather. Ajá. The silk is more delicate than rubber. It's more delicate than rubber. Correct. Jenny, muy bien. ¿Quién sigue? Yo, teacher. ¿Quién? Cynthia. Cynthia, okay, Cynthia. Dice, the table of good is resistant than glass. The table of good is more resistant. Resistant than? Entonces, en vez de is, es or. More. It's more. More. Uh-huh. Resistant. Okay. Glass. Okay. Y la otra. The Samsung cell phone is nice that Huawei. Okay, the Samsung cell phone is nicer. Tiene que llevar ER. Okay. Nicer, okay? Okay. Nicer, ajá. O sea que al adjetivo le tiene que agregar ER, ¿sí? Sí. Okay. Muy bien, okay. Cynthia. Cynthia no la veo en línea. ¿Cómo no? No, no la veo. Tiene encendida su cámara, Mike. No. Ah, no. No, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Quiero ver quién es Cynthia. Ahí está Cynthia. ¡Ay, oh, Cynthia, no la conocía! Nice to meet you. Hasta hoy la conozco, Cynthia. Sí. Ok, welcome. Ok, let's continue. Thank you. Ok. ¿Quién más quiere participar? Ok. Mi. ¿Quién? Pame no, y después el chico. ¿Quién era el chico? Francisco. Era Raúl. ¿O Fran? No, Fran. Ok. My cotton pants. Vaya, le cede la palabra, dice Pame. Ok. My cotton pants is better. What my wool chip? Than my? Wool chip, que mi camisa de lana. Shirt. Than my wool shirt. ¿Qué más? Than. Solo esa hecha. Solo una, ok. Ahora va Pame. Son dos. Okay. Pame. Okay, the gold watch is more expensive than the silver necklace. Okay. And the silk dress
is more elegant than the cotton dress. Excellent. Excellent job. Okay. Pami. Pami. Okay. Okay, listen, guys. I want to congratulate the people that has participated. Good job. Aquí están todos los que participaron. Miren, los demás creo que por tiempo ya no se va a poder, pero espero que hayan hecho sus oraciones en sus cuadernos. ¿Todos hicieron esos comparativos? ¿Sí? ¿Todos? Yes. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, chicos. Yes. Entonces, usted puede ver aquí en la plataforma, ese es el tema, el último, que quedó en el último video, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, mira acá, ¿qué dice? Cheap, cheaper. Nice, nicer. Pero acá, teacher, ¿por qué dice prettier? Si la palabra es pretty, porque cuando termina en ye, ¿verdad? Usted tiene que colocar, borrar la ye y colocar la i, e, r, ¿verdad? Esa es la regla de las que terminan en ye. Pretty, prettier. Cambia a esta. Big, teacher, ¿por qué acá le duplicó? Porque la palabra big es de una sílaba y tiene consonante, vocal, consonante, ¿sí? Consonante, vocal, consonante. Cuando son palabras de una sílaba con consonante, vocal, consonante, usted duplica la última letra y agrega ER, ¿sí? Esta regla la vamos a ver más despacio el día de mañana. ¿Ok? Vaya. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Felicito a los que participaron. Sigan haciendo sus oraciones, los que no las terminaron, ¿verdad? Y tal vez mañana podamos compartirlas. Mañana vamos a realizar este knowledge check también. Terminó la clase, chicos. Okay. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Okay. Bye-bye. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Descansen. Good night. Thank you. Adiós, Pame, Miriam, Yolanda, bye. Gaby, bye. Bye, miss. Bye, bye.